Amigos de Diario Expreso, estamos aquí con Ricardo Rivas, él es hermano del fotoperiodista Paul Rivas, uno de los integrantes del grupo periodístico de El Comercio que fue secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera norte del país hace 6 años. Y pues bien, él nos va a contar respecto a esta información que le entregó el gobierno sobre el caso para dilucidar más las investigaciones respecto a lo que ocurrió en ese lugar de la frontera norte hace 6 años. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. Está, buenos días. Por favor, ¿nos puede contar usted cuál fue la información que les entregaron? Sí, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Sí, nos entregaron las actas número 18, 19 y 20, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional que se emitió el 4 de abril de este año, en el caso o en lo referente al caso de Paul Efraín Javier. Es decir, que se desclasificó esta parte de la información que fue entregada el día, el miércoles anterior, perdón, el jueves anterior, en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Esta información nos entregaron 40 hojas, 40 hojas de esta documentación, más un CD donde constan los audios de las sesiones respectivas que se realizaron en esa fecha. Esto es importante ver el contexto de lo que se entregó y recién este fin de semana nosotros hemos podido sentarnos o he podido sentarme a leer un poco, a entender la información que hay en esas actas que existen, porque no es un documento que se lo pueda leer como una revista, o sea, pasarlo así leyendo y terminé en media hora, en una hora, no. Es un documento donde usted tiene que analizar, contextualizar el tema, ir contrastando lo que dice o quiere decir cada párrafo que se da. Nos lo tomó un sábado y domingo tratar de ir articulando estos escenarios y contrastando la parte referente a estas actas con unas reuniones de casi 10, 12 horas cada día, y poder conocer ya a breves rasgos qué es lo que existe en esa información. Todavía nos falta hoy tarde de una reunión con el equipo legal para medir los escenarios que se generan después de esta lectura de las actas y también el contraste que debemos hacer con los audios respectivos, que lo vamos a hacer el día de hoy en la tarde, respecto a la información que contiene, a ver si coincide, no coincide, y ver qué se va abriendo a través de este proceso de entrega de información. ¿Nos puede contar qué tiene esa información? Bueno, esta es una información que todavía no la hemos contrastado como tal, o sea, todavía no me puedo pronunciar públicamente al respecto. Sin embargo, te puedo comentar que ahí sí están, si tú lees adecuadamente y lo analizas, sí existe información respecto a lo que pensaba cada uno de los miembros o de las autoridades respectivas en el gobierno del expresidente Moreno. Entonces, sí está su pensamiento, su forma de ver a esta problemática y sobre todo también ver qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron. O sea, ahí tienes que analizarlo con el otro contexto que existe tanto en Fiscalía de Ecuador, Fiscalía de Colombia y las investigaciones a nivel periodístico que se han dado y que ahora existen dos o tres publicaciones al respecto. Entonces, no es tan fácil el contraste que hay que realizar porque es una línea de secuencia que nosotros estamos creando y de hecho voy a elaborar yo un documento donde puntualmente voy a especificar estas incongruencias que existe al respecto de esta información para entregarlos a Fiscalía, que eso es fundamental, porque la Fiscalía en su momento no ha hecho absolutamente nada con respecto a este último tiempo, no se ha pronunciado más allá de que no existe información desclasificada, hoy ya vamos a tener la información desclasificada, pero mucho me temo que recibir la información no va a entender la fiscal que lleve el caso, porque eso nos ha dado esas señales durante este tiempo. Entonces, le voy a ahorrar el tiempo a la fiscal Moncayo y voy a indicar
cuáles los parámetros que debe ella considerar para ya investigar adecuadamente, que es parte, lamentablemente, de esta lucha, de este acceso a la verdad que queremos llegar o que quiero llegar y que tiene que traducirse en un nivel de justicia que hasta el momento ha sido negado. ¿Sí está la información que ustedes solicitaron? Bueno, no es que está, o sea, a veces pensamos que en las actas van a estar, por ejemplo, afirmaciones directas y concisas. No están así, están en forma generalizada, pero esa forma generalizada sí te indica un camino y dos o tres nuevas vías que nosotros no la considerábamos o que yo no las consideraba y que ahora ya se ha aperturado en base a esta información que se genera. Entonces hay que irlo entendiendo y analizando en ese contexto. No es una lectura que tú la ojeas y dices, ah, aquí está la respuesta a mi pregunta. No es así, porque hay que entender el contexto como tal. Entonces yo creo que ese es lo más complicado al momento de leerlas, que no es una lectura, entre comillas, fácil, lo diríamos de esa manera, sino es una lectura de análisis en el contexto que sucedieron estas acciones, estos elementos, y en los cuales el Estado hizo o no hizo las acciones respectivas, y eso nos da otra información al respecto. ¿Es la información que ustedes estaban esperando? Nunca será completa la información. ¿Por qué? Porque acuérdate que este es un rompecabezas donde este paso que se ha dado te representará en todo este rompecabezas 1, 2, 3 piezas más. Faltan más piezas, pero sí te abren otros escenarios para saber dónde ir buscando esas piezas que te faltan. Entonces, lo que sí vamos a hacer es, ya lo hice, es pedirle a la asesora del Ministerio del Interior una reunión para el día de hoy, que hasta la fecha no me ha sido contestada, para efectos de que nos amplíe la información del contexto de esas actas, porque hay saltos de página. Por ejemplo, están hablando del caso, se llega a la página 11 o 12, no recuerdo el número exacto, y se saltan 7 hojas. Entonces, si estás hablando del caso y te saltan 7 hojas, no tiene sentido. Entonces, eso queremos pedirle al ministerio que nos dé esa información aledaña que ayuda a contextualizar de mejor manera toda esta información que se genera. Entonces, sí vamos a solicitar. Esperamos que lo hagamos en forma pronta, porque mañana nosotros vamos a enviar un documento a la Corte Constitucional desde el punto de vista de las familias, cómo hemos recibido este proceso, sí, qué tipo de información hemos recibido. Entiendo que esa es una obligatoriedad para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que está en la sentencia, que ellos dentro de los 5 días posteriores a la entrega tienen que pronunciarse informando a la Corte. No hay obligatoriedad para las familias, sin embargo, nosotros sí lo vamos a hacer para efectos de que exista un contrapeso en cuanto a la perspectiva de la entrega de información y qué tipo de información se entrega. Estas páginas que usted me está mencionando que faltarían, ¿pertenecerían a otros días, a otros momentos? No. ¿O les quitaron de...? Referente a las mismas actas 18, okay. 19 y 20, solamente que acuérdate que la sentencia dice se desclasifica en el caso referente a Paul, Efraín y Javier. Pero hay que analizar también las variables de contexto para llegar a determinar si te afecta o no a la información que se está brindando. Y nosotros entendemos que sí se afecta. Por eso estamos pidiendo una ampliación de estas actas que fueron por mandato de la Corte Constitucional, no fueron entregadas. Nosotros conversamos en el día de la desclasificación que se hizo a la entrega. Nos indicaron que por parte del gobierno existe una buena predisposición para entregar la documentación si ustedes creerían necesario, nos manifestaron, entregar esta información o información adicional que se necesite para esclarecer este caso. Así que vamos a activar lo que el mismo gobierno lo ha manifestado públicamente y poder tener una información que sea complementaria a estas mismas actas que se refieren. Ahora, ¿qué van a hacer con esa información? Usted me dijo cotejarle. A lo mejor tienen previsto en ciertos días ver otros documentos, audios, las declaraciones de los funcionarios. Sí, justamente el día de hoy vamos a cotejar con los audios que fueron entregados.
Pero esta documentación tiene que llegar a la fiscalía de nuestro país para efectos de que tome ya incidencia en la investigación que se tiene que realizar. También tiene que llegar a la fiscalía de Colombia, porque acuérdate que aquí hay dos procesos que se aperturaron tanto en Ecuador como Colombia, y en Colombia también tienen que conocer cuál es el contexto en Ecuador y de lo que habla de Colombia para efectos de que ellos también comiencen a investigar en esa línea que se apertura en base a estas actas generadas. Y el otro mecanismo que vamos, bueno, no mecanismo, sino el otro documento que vamos a enviar es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Washington, para entregarlo, porque ellos tienen aperturado el proceso de seguimiento al informe que ellos entregaron, y dentro de ese informe una de las 31 o 32 recomendaciones que emitió para Ecuador y Colombia es la desclasificación de la información. Así que vamos a entregar, a indicar que se desclasificó, que esta es la información desclasificada y que ellos tienen que estar al tanto para la vigilancia del proceso. Además, vamos a solicitar a la Defensoría del Pueblo que siga haciendo la vigilancia del debido proceso, como ya lo ha venido realizando, y habrá otros elementos o otras partes del Estado que también debemos reunirnos y activar de acuerdo a la información que se vaya generando. Ok. ¿Por qué solamente solicitaron ese tipo de información? ¿A lo mejor no pensaban ampliar un poco más? Lo que sucede es que esas tres actas se originan en el tiempo de los hechos, es decir, el acta número 18 se origina el 28 de marzo del 2018, que es el día de la falsa liberación de los chicos. Ahí se decide reunir el Consejo Nacional de Seguridad, COSEPE, que se llamaba en ese entonces de esta manera, el día 13 de abril, cuando el expresidente Moreno da la noticia dolorosa que reconoce oficialmente el asesinato de los chicos, es el acta número 19 específicamente de esa fecha, y el acta número 20, que corresponde al 17 de abril, que es cuando aparece un video en forma pública del nuevo secuestro de dos ciudadanos, el caso de Oscar y Katy, que fueron secuestrados por este mismo grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, y que deciden hacer público a través de un video el secuestro de los chicos. Y se reúne otra vez el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces son tres actas específicas del caso. Sin embargo, yo sí creo que hay otras actas, o pueden existir otras actas anteriores, por ejemplo, una por lo menos, porque esto se genera desde el bombazo, me parece que es el 8 de enero del 18, cuando se pone la bomba en el cuartel de policía de San Lorenzo, que ya públicamente estalla todo este proceso, y estoy seguro que el COSEPE se reunió en esa fecha, a pesar de que en noviembre del 17 existe un atentado ya para el grupo GEMA de la Policía Nacional, donde se evidencia toda esta temática. Y recuérdate que después del asesinato pasan 3 meses aproximadamente para recuperar los cuerpos que llegan a nuestro país. Entonces yo entiendo que en ese periodo debe existir algún COSEPE adicional, a pesar de que nosotros ya solicitamos y nos indicaron a través de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado que no existen más actas relacionadas con este caso. Pues, vamos a ver eso, tenemos que observar y analizar si existen o no, a pesar del pronunciamiento oficial, que tú sabes que no es muy creíble cuando, a pesar de todo, nos negaron 2 veces el acceso a la información, tanto en la época del gobierno de Moreno y del gobierno de Lasso, y realmente no tenían condiciones para negarnos este acceso a la información porque no estaban catalogadas como secretas. Ok, entonces luego de revisar este tipo de información, ¿ustedes tienen previsto solicitar más? Sí, otra información adicional y entregar los documentos respectivos para que se inicien las investigaciones correspondientes en este aspecto, y luego con el equipo legal determinar si es que se abriría otros frentes de investigación ya desde otras vías, que pueden ser administrativas, civiles o penales, de acuerdo a los grados de responsabilidad en acción u omisión, si es que judicialmente cabe el término o no de abrir otras instancias, y si no, pues seguiremos en las mismas. Ricardo, ustedes, en función de esta información, ¿solamente lo van a dejar para que se quede a predisposición de la fiscalía aquí, tanto en el país como en Colombia, o a lo mejor han pensado, no sé, analizar para interponer alguna especie de proceso contra alguno de los funcionarios, ¿no?
entonces? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es que eso es parte de la asesoría legal que tienen que darnos los abogados que llevan el caso en el lado ecuatoriano. Porque ellos van a determinar con la información que se hay si existen las condiciones y características para iniciar procesos o demandas o el término que cabe ahí individualmente o no. Yo no podría un poco anticiparme antes de tener la información respectiva de este caso. Desde el punto de vista legal, ellos son los expertos, los que tienen que manejar estos ámbitos, así que yo creo que ellos tienen que pronunciarse si cabe o no. Si cabría, lo vamos a hacer, eso sí, no hay que tener la menor duda de que yo, por lo menos, activaría esos escenarios. Si es que no, pues simplemente seguimos con los otros ámbitos que tienen que ver ya netamente con otros aspectos de investigación. Pero eso es lo que espero hoy determinar con el equipo legal, ver si se activan o no estos escenarios. ¿Cuántas personas, aparte del equipo legal que está en este momento con ustedes? En el Ecuador tenemos un equipo legal de 3 personas, que es el doctor Juan Pablo Albán, la doctora María Dolores Miño y el doctor Mauricio Alarcón. Sin embargo, estamos incorporando posiblemente 1 o 2 personas más al equipo legal que son especializados o especialistas en penal, en derecho penal específicamente. Y en el lado colombiano tenemos una organización que nos está ayudando en Colombia con todos los aspectos de ese país, que es la FLIP, que nos ayuda con su equipo legal la investigación correspondiente que se da en el otro lado de la frontera. Ahorita están ustedes, según lo que me mencioné, de una nueva etapa. De allí, ¿cuál es el objetivo final? Bueno, determinar las responsabilidades administrativas, civiles, penales, de omisión o de acción que se puedan generar, sea responsabilidades estatales a nivel de país o responsabilidades individuales si las cabría. Hay que llegar a esas instancias, que creo que es fundamental acceder a una verdad, objetivo fundamental que yo estoy trabajando en eso, y obtener una justicia. Parte de la justicia es la determinación de las responsabilidades y poder llegar a fin término para determinar las negligencias o consecuencias que originaron justamente las decisiones que pudieron tomar o que no tomaron a tiempo, que también es fundamental, porque con una decisión no tomada a tiempo también puede afectar a la vida de las personas. Usted anteriormente dijo que iba a solicitar la conformación de una comisión para revisar este tipo de esta información que les han entregado a ustedes. ¿Todavía se mantiene en ello ya solamente? Yo, el día que se entregó la información por parte del Ministerio del Interior, es decir, del actual gobierno, hay la apertura, nos manifestaron para entregar toda la información. Si hay la apertura y se entrega toda la información, no veo objeto que se realice una comisión al respecto, porque no tendría sentido por la buena predisposición del gobierno actual. Sin embargo, si es que no se entrega la información, que lo dudo mucho, no creo que tomen la decisión de no entregar, porque este gobierno no tiene nada que ver con el gobierno de Moreno de hace 6 años, entonces mal haría en meterse en una problemática que no le, o sea, le compete más allá de las altas funciones que ejercen, pero no estuvo directamente relacionado, entonces mal haría en meterse en estas situaciones. Ahí sí nos tocaría armar o solicitar una comisión o algún equipo sobre la mesa para ver la información que faltaría de entregar. Pero espero no llegar a esos términos, a esas partes, sino más bien tener la esperanza de que se entregue una información complementaria a la entregada, que esos serían los términos, información complementaria a la entregada el día que se dio, el día jueves que se entregó la información. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene previsto usted que le pueda llevar este tipo de análisis de la documentación? No, yo espero en esta semana, tal vez posiblemente hasta el miércoles, o sí, yo creo que hasta el miércoles podríamos ya tener aspectos. Lo que más me va a costar, bueno, me ha costado trabajo, es entender todo el esquema, el contexto como tal, pero también el sentarme a elaborar un escrito donde se puntúe todos los conflictos que se generan en la información respectiva.
Y eso ojalá lo podamos hacer rápidamente para ya el miércoles poder tener una información que ya sea pública, que se pueda comunicar a los medios de comunicación respectivos, a la gente que esté interesada, para que pueda ya avanzar este tema de la investigación, que es fundamental, ¿no? Yo entiendo el interés que existe por parte de la sociedad ecuatoriana de un caso muy emblemático, muy triste, muy doloroso, y que no puede generar más tiempo impunidad. Porque estos temas de impunidad son los que ahora, desde el año 2018 a la actualidad, es que nos han generado tanta violencia, agresión al sector periodístico, porque como se crea este escenario de impunidad, entonces pensamos que podemos actuar libremente contra esta libertad de expresión que ha sido menoscabada, manipulada por parte de los dos gobiernos anteriores. Públicamente decían que luchan por la libertad de expresión, que están de acuerdo con la libertad de expresión, pero sus acciones iban contrarias a esta libertad de expresión, que es un derecho fundamental de todo ser humano y al cual debemos cuidarlo, guardarlo, preservarlo, cuidarlo de la mejor manera, porque nada puede afectar a nuestro derecho a expresarnos libremente sobre diferentes circunstancias, más aún dolorosas y tristes como se generaron en el 2018. Después de revisar esta información y hacerla pública, ¿ustedes tienen previsto entregarla a los medios? ¿La van a mantener solo entre ustedes? ¿La van a dar a las La autoridades aduanas? ¿Lo que les información entregaron del acta. ustedes? Ajá, ¿van a compartirla? Sí, o sea, si es que el equipo legal la analiza y me dice que esta documentación, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, es de libre acceso al público general, no tenemos problema de entregarla como tal. Y si no, pues, o ciertas partes se pueden liberar, dependerá del equipo legal la interpretación que le dé a la sentencia que fue emitida por la Corte el día 4 de abril. Entonces, dependería de eso, pero nosotros, por nuestro lado, no tenemos el por qué ocultar información o ponerla bajo sigilo cuando es un derecho de informar a toda la ciudadanía sobre las particularidades que se dieron en esas fechas puntualmente. Listo, Ricardo, muy gentil.